Listo, Gulsum. Al fin terminé. Ah, estoy agotada. ¿Quieres que te prepare un té, Aisel? Sí, me gustaría, gracias. ¿Quiere té, señora Shukran? Gracias, pero estoy bebiendo café. ¡Cuidado! Ah, ahora te preparan té. ¿Eh? ¿Alguna novedad? ¿De qué? ¿De qué? ¿Alguna noticia? ¿Dónde están todos? ¿Cómo voy a saberlo? Me sorprendería que supieras algo. Hola, Nazli. ¿Necesitas algo? Dime. No necesito nada, gracias. Quería preguntar por mi hermana. ¿A qué hora regresa? Contéstale a la niña. No sé a qué hora llegará. Ella salió con la señora Kimet. ¿Y a qué hora se fueron? Se fueron en la mañana, temprano. Ay, Aisel. Entonces llama a Khalil y puedes preguntarle dónde están. ¿Pero por qué voy a llamarlo? Ay, pero por Dios, ¿qué tiene de malo, Nazli? ¿Quieres saber? Llámalo. ¿Dónde está tu teléfono? Llámalo. Qué bueno verte más repuesta. Nos tenías muy asustados, Elif. Yo también estaba muy asustada. Pensé que le pasaría algo al bebé. No pasó nada. Menos mal que estás mejor. Roguemos que todo siga bien, querida. ¿Y me dejarán salir de aquí hoy? Ah, me temo que no. Pero es mejor para ti, así podrás descansar. ¿Y qué le vamos a decir a Nazli? Ya se me ocurrirá alguna excusa, no te preocupes. Si sospecha algo, no se rendirá hasta descubrirlo, señora Kimet. Puede ser muy testaruda. Ya he pensado en algo, pero... ¿Qué cosa? Coincidencias de la vida. El papá de Defne tuvo un accidente hoy. Entonces pienso decir que fuiste allá a cuidarlo. Sí, está bien, como usted diga. Diremos que su cuidadora tuvo una emergencia. Nadie sospechará con esa historia. Aló, dime. Quería preguntarte algo, Khalil. Pregunta rápido, que estoy ocupado. Solo quería saber... ¿dónde están ahora? Te digo que estoy ocupado y tú me molestas con tus preguntas. No es momento para conversar. Ahora cuelga el teléfono. Adiós. Ay, qué mujer. ¿No le preguntaste por Elif? Él acaba de colgarme. ¿Por qué te colgó el teléfono? ¿Que por qué me colgaría el teléfono, señora Shukran? Obviamente estaba muy ocupado para hablar ahora. ¿Qué tal, Khalil? Ah, aquí había una enfermera. ¿Dónde se habrá metido? No sé, señora Kimet. Yo venía caminando. Estaba apurado y no me fijé en nada. ¿Por qué tan apurado? Escuche, señora Kimet. ¿Qué pasó? Bueno... Maksud secuestró a la señora Defne. ¿Qué? ¿Cómo? Dígame, don Karaman. Le envié el número por mensaje de texto. Quiero que lo rastree. Necesito un permiso. Sé que necesita permiso, pero no hay tiempo para eso. No tengo tiempo ni para esta conversación. Lo intentaré, don Karaman. ¡No intentes! ¡Hazlo! Por favor, dígame qué es lo que pasa. ¿Dónde está Domesut? Está adentro, en su habitación. Está bien, tranquila. Quiero que me cuentes todo detalladamente, Mine. ¿Qué pasó?
Ni siquiera sé por dónde empezar. De verdad, me siento terrible. Gracias por la comida. Tenemos una larga noche por delante. No quiero que se desmaye ni nada. ¿Qué quieres tú con Elif? No le incumbe. ¿Cómo que no me incumbe? Me secuestraste por su culpa. Yo estoy enamorado de Elif. ¿Y ella de ti? ¿Ella también te ama? ¿Lo sabes o no? Me amará con el tiempo. Eso sí lo sé. Con eso basta. ¿Y si Elif está enamorada de otra persona? ¿Vas a obligarla a que te ame? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cómo vas a lograr que te ame? No, señora. No se puede forzar el amor. Pero si ella no me ama, tampoco amará a nadie más. Si no puede ser mía, entonces no será de nadie. Es muy simple. Solo será mía. ¿Entiende? Ahora coma su comida. Don Karaman, no sabía qué hacer. Tampoco encuentro a Shaheen. Parece que se los hubiera tragado la tierra. ¿Shaheen? ¿Cómo es ese hombre? Descríbemelo. Cabello oscuro. No sé cómo describirlo. Espera un poco, aquí tengo una fotografía. La tomé cuando llevamos a Don Mesut al parque. Es Maksud. ¿Cómo, Maksud? ¿Qué me quiere decir? ¿Que todo esto es culpa mía? ¿Cómo no me di cuenta? Fui tan estúpida que le creí todo lo que me dijo. No importa, ahora necesito que me describas el auto en que iba. Hoy llegó a la casa en un auto nuevo. Me llamó la atención porque no lo había visto antes. Entiendo, está bien. ¿Y la placa? Sí, la recuerdo bien. 34TG9184. Diga, don Karaman. Le envié el número de placa de un auto. Ajá, ¿la recibió? Así es. Sí, bien, perfecto. Voy saliendo. Espero su llamada. Bienvenido, soy Grito Querido. Gracias. Le prepararé un café, señor. Ni lo sueñes. Mi suegro estuvo fuera de casa muchos días. Estoy segura que prefiere que su nuera le prepare un café. No tengo ganas de tomar café. Ya tomé en el trabajo. Tiene razón, tanta cafeína es mala para la salud. Lo mejor es que le prepare un té verde. Por todos los cielos, déjame llegar primero, hija. Kimet, ¿dónde está? Es lo que estamos tratando de averiguar desde esta mañana, no lo sé. Llegaste a casa antes que yo, querido. Así parece, querida. Así parece. Oh, estás pálida como un papel. ¿Qué pasó? Es mejor que hablemos en privado, Sihan. Vamos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ese infeliz pudo secuestrar a Daphne, ¿eh? ¿Y por qué recién me lo estás contando ahora? No te enojes, Sihan. Es lo menos que necesitamos. Por favor, no te alteres. Karaman ya la está buscando. Esperemos a ver qué pasa. Dime qué vamos a esperar, Kimet.
Tenemos a un criminal acechando a nuestra familia. Dime a quién vas a llamar, Sihan. ¿A Karaman? Aló. ¿Karaman? ¿Qué estás haciendo? Conduciendo, papá. ¿Pero dónde estás? Dime hacia qué lugar te diriges, hombre. No me preguntes más, papá. Por favor, no lo presiones tanto, Sihan. Piensa en cómo se siente ahora. Sí, por supuesto, hijo. Escucha, Karaman. Estaba pensando. Tal vez sea bueno llamar a ese hombre de Mesidille Koi. Ah, ya lo hiciste. Llamé a todos los que necesitaba llamar. No te preocupes. Es mejor que no le cuentes a nadie y espérame. Yo te llamaré. Karaman. Dime, papá. Trae a mi nuera y a mi nieto a salvo a casa. Lo haré, papá, lo haré. Tranquilízate. Todo estará bien. También dile a mamá que no le cuente nada a nadie. Esperen mi llamado.